que hay en Boca, justamente porque el gol no se lo devuelve nadie. A ver, la Conmebol decidió suspender por tiempo indeterminado a los jueces Rojas, que era el árbitro principal del partido entre Boca y Atlético Mineiro, y al encargado del VAR, Derlis López, ambos árbitros colombianos, por errores graves en la aplicación del videoarbitraje. Esto, claro, en el gol mal anulado a Diego González. Este es el gol de Boca, que fue mal anulado, con el cual Boca le podría haber ganado 1-0 Atlético Mineiro. La Conmebol consideró que se utilizó mal el VAR, errores graves. Por eso los árbitros son suspendidos por tiempo indeterminado. Boca no presentó ninguna queja ante la Conmebol. Sí, por supuesto, declaraciones públicas de su presidente y de algunos integrantes del Consejo de Fútbol, manifestándose muy preocupados por la entidad del error. No hubo falta de briasco y el gol de González era absolutamente lícito. ¿Lo que dicen es que hubo falta de briasco o de González? De briasco es lo que consideró el VAR. Ah, cualquier cosa. Lo que pasa es que los audios que dio a conocer ayer la Conmebol exponen muchísimo a los árbitros. El procedimiento fue erróneo. El árbitro principal quería cobrar el gol. Primero no le andaba el audio del VAR. Después le piden que revise la jugada porque había un contacto difuso, un contacto leve, y el árbitro termina anulando el gol de Boca por esto que no fue nada, que no fue falta. Bueno, la Conmebol, en medio de un escándalo, termina suspendiendo por tiempo indeterminado al árbitro principal y al árbitro encargado del VAR. Ahora, a Boca el gol no se lo devuelve nadie y el próximo martes tiene que ir a definir la serie en Belo Horizonte contra Atlético.